¿Qué sopa, mi gente? Soy Joaquín Chávez, percusionista panameño. Y bueno, estoy aquí en Alfaro presentando una clínica sobre la música típica popular panameña, el timbal, cómo se ejecuta y los diferentes conceptos que tiene dentro de todo esto de la música típica panameña. Y me encuentro con un timbal de paso de la prestigiosa marca Meinl de la serie Diego Gale. También estoy utilizando las baquetas, también Signature Diego Gale, que están brutal para timbar, están increíbles con un gran peso. La verdad que término medio, ni muy pesado ni muy liviano, creo que es lo perfecto para poder tocar timbal. Bueno, entrando en materia, vamos a ver los conceptos que tiene la música típica popular panameña en sus estilos como baqueteo, paseos, atravesado, una cumbia, también puede ser cumbia cerrada. Bueno, y entrando en materia, vamos a empezar por el baqueteo y sus diferentes conceptos. No tienen nombres en sí, pero más que todo, pues son muy conocidos y se identifican por los estilos que utiliza Alfredo Escudero, Osvaldo Ayala, Ulpiano Vergara, Sammy Sandra, Dorindo Cárdenas, los Plumas Negras de Nenito Vargas, que tienen una peculiaridad en sus estilos y su forma de ejecutar el baqueteo, y es lo que vamos a ver ahorita. Ok, para empezar, para poder baquetear, necesitas una baqueta 13.5 para que ocupe y entre dentro del timbal 14 pulgadas. Puede ser 13, puede ser 12, a tu gusto, el tamaño en el que te sientas más cómodo, pero yo utilizo una baqueta 13.5, que queda exactamente, y creo que es lo más chévere para poder ejecutar. Ya no hay que estar cortando palitos ni nada de eso, ya las venden. Así que bueno, vamos a ver el primer baqueteo, que yo diría que es el que sirve para aprender e incluso a identificar las manos y coger el sabor a la cosa. Así que vamos a ver el primer baqueteo. Bien, en este baqueteo, que es el que ya les mencioné, que es el que sirve para controlar las manos, identificar y todo lo demás y coger el sabor, bueno, la mano izquierda tiene dos golpes y la mano derecha tiene cuatro. Uno en el low del timbal y tres en el high del timbal. Incluso entonces esta mano utilizada de esta forma dentro del timbal daría dos golpes y sería de esta forma. Bueno, vamos con el baqueteo. Bueno, en realidad no tienen orden, pero bueno, vamos a ver el segundo baqueteo sin ningún orden específico. Y entonces, si ya vimos que el primer baqueteo, esta mano daba dos golpes dentro del aro del timbal 14 con tu baqueta 13 punto y medio o menos, o a tu gusto, ahora va a dar tres golpes y esta mano sigue manteniendo sus cuatro golpes. Y sonaría de esta forma. Bien, como vieron, cambió un poquito con ese tercer golpe de la mano izquierda. Y así ustedes también pueden hacer sus propias pruebas e identificando el estilo cuando escuchen a su artista, y ya van a tener un poquito más de coherencia. Y dice, ah, ya sé, este estilo es de Alfredo, se toca de esta forma, este estilo es de este. ¿Para qué nos ayuda esto? Realmente, en la música típica, cada timbalero le pone su toque muy particular, peculiar, a su forma de ejecutar los baqueteos. Hay unos que utilizan este que ya les mencioné, que son dos golpes con esta y cuatro con esta, pero en lo personal, muy en lo personal, yo les diría que es muy importante conocer todos los conceptos, ya que nunca sabes
dónde vas a tocar. Puede que un día te llamen por un reemplazo, o puede que donde vayas a tocar toquen un estilo en especial, y entonces ya tú tienes todo el conocimiento para aplicar estos estilos de baqueteo sin ningún problema y no vas a tener problemas. Porque digamos que estás en un evento de Alfredo Escudero y haces una remuda en el momento, pero no te sabes el baqueteo que utiliza Alfredo, que utiliza él en su música, y vas con el estilo de baqueteo, vamos a decir, del de Dorito, que es totalmente diferente al de Alfredo, un ejemplo. Y se los voy a mostrar, luego vamos a ver eso. Pero va a llegar un momento en que no vas a encajar y la remuda no va a salir bien. Y tú crees que la estás botando, pero realmente no. Realmente la banda lo que va a estar pensando, no te van a decir nada, pero créeme que no va a haber otra oportunidad. En el momento que, hey, necesito un timbalero, ah, llámate al muchacho. No, él no, porque él no sabe el baqueteo que utilizo en mi música. Entonces, por eso es muy importante conocer todo este tipo de conceptos. Y por eso también, ¿por qué se los digo? ¿Por qué? Porque me ha tocado ir a estudios de grabaciones donde me piden un montón de cosas. A veces no siempre las grabaciones son de típico, sino de agrupaciones. Por lo menos he estado con Omar Alfano, Iván Barrios, con mucha gente que me piden cosas que al final es como una fusión. Ellos me piden, ¿cómo se toca esto? Y yo les muestro este. Y se quedan como que, y no hay otro. Yo sí, hay otra forma, le toco otro baqueteo. Ok, y hay otro baqueteo, y dices, ah, sí. Entonces ellos vienen y te dicen de repente, ok, quiero utilizar los dos primeros golpes del estilo de Alfredo, un ejemplo. Y quiero de la man, del que tocaste el otro, quiero esos últimos cuatro golpes. Entonces, si tú no sabes los conceptos, no sabes de qué te está hablando. Entonces, si ya tú tienes y conoces la materia, tú vas a hacer el trabajo sin ningún problema. Entonces, todo eso te puede pasar. No creas que nada más vas a tocar típico. Puede que te llegue una oportunidad y vas a poder utilizar todos estos conceptos. Incluso hasta podrías crear un estilo propio. Pero eso sería complicar más la cosa. Porque, y pasa mucho que llegan timbaleros y no, que yo toco el baqueteo a mi estilo, porque, ah, que ¿dónde está eso escrito en una piedra? Que eso se toca así, que así se tiene que tocar. ¿Dónde está? Tráeme el libro, tráeme la Biblia donde dice que eso se tiene que tocar de tal manera. No se le critica porque tiene la razón, pero a la vez siento que eso crea más dudas en personas, porque si no se ejecuta o se estandariza un baqueteo, ¿qué pasa? Que nadie lo va a poder entender. O sea, no va a ser tan fácil como por lo menos en la salsa, tú tocas una cáscara, ahí la cáscara 2-3 y la 3-2. Te veo. Ah, que si hay formas de matices y cosas, sí, también tienen forma, hay unos que tocan con una sola mano la cáscara, hay otras que le dan con las dos, entonces, pero es 2-3 o 3-2, que al final viene siendo lo mismo, nada más que uno arranca en 3 y el otro arranca con 2, pero al final se convierte en lo mismo y tienen algo estándar, pues básicamente, aunque en Colombia, en Venezuela, Puerto Rico, New York, tocan con acentos diferentes, tal cual como en el típico, pero no se toca de una forma inventada, como que yo toco la 2-3 a mi manera y la cambié 2-3 y me voy para 3-2, hago una locura y quedo en 4 y fuera. Pero bueno, entonces es una cosa que a la final debe conocerse todos los conceptos para evitar todos estos problemas y a la vez así la gente ya pueda como que decir, ok, esto se toca así, esto se toca así, esto se toca así. Pero si vamos a un lugar donde hay un timbalero que, vamos por decirlo así, no tiene el interés ni el más mínimo de ejecutarlo como se debe y lo toca a su forma. Si llega una persona por primera vez al país y dice, quiero ir a un baile típico, y qué casualidad que fue el baile donde la agrupación que está tocando toca como le da la gana. Uno va con un baqueteo de tal estilo y el otro va con la conga en el baqueteo de otro estilo y el bajo va por otro estilo. ¿Qué presión nos vamos a llevar? Entonces llega el momento en el que creamos la duda, ya sería global, y se hace un poquito más difícil que la gente comprenda el baqueteo. Bueno, y una de las preguntas que siempre me hacen es la similitud entre la conga y el timbal. Sí, la conga tiene que ir acorde con el baqueteo que está ejecutando en el momento también, o sea que ese es otro tema también, que quizás no le voy a explicar
todo aquí porque no me encuentro con la conga ni nada, sino ya sería en un momento que estemos presencial, con mucho gusto podemos ver y tocar todos esos temas. Pero sí, la conga en realidad tiene sus conceptos de baqueteo también, como con el de Alfredo, donde con el de Alfredo realmente se acentúa más la tumbadora, es la que tiene dentro de ellas, el baqueteo se acentúa más y afirma más y hace una conversación con el timbal y en ese momento es donde choca. En el momento que la tumbadora acentúa un poco más fuerte que la conga, el momento de la tumbadora, en ese momento el timbal da un golpe exacto, que es el que dice, estamos conversando, pero aquí estamos de acuerdo. Y ahí es donde chocan y se forma el amarre. Y la güira también es otro tema donde también tiene su conversación con la conga, el timbal y la güira. Cada baqueteo tiene un estilo en la güira y en la conga, que eso lo tendríamos que ver ya de forma presencial para poder explicarles de una forma pues más entre nosotros, más juntos ahí y aclarar todas sus dudas. Bueno, mi gente, mire, se me acabó el tiempo, no pudimos terminar de ver los demás conceptos, pero eso lo vamos a ver en la clínica presencial aquí en Compañía Alfaro y no se lo van a perder. Pronto vamos a anunciar la fecha y los vamos a esperar por acá y así podamos aclarar todas las dudas con las que nos quedamos, porque estoy seguro también, incluso hasta yo creo que se me olvidaron un par de cositas por ahí, pero eso lo vamos a resolver en la clínica presencial. También quiero que sepan que grabamos esto con el Marantz Profesional y el micrófono Audio Técnica. Y bueno, ¿qué más que los timbales de Diego Galé de la prestigiosa marca Meinl? Y todo eso lo encuentras aquí en Alfaro, papá. Así que nos vemos en la clínica presencial. Soy Joaquín Chávez, espero que les haya gustado y te veo.